Bueno, nos amanecimos todos con la nota de audio que ya se sabía, ¿sí? Porque hasta yo la mencioné en algunas entrevistas y hace 4 días mi abogado la viene mencionando en todas las entrevistas que le hacen. Entonces, es algo que ya se sabía que había. Bien, yo les quiero contar cómo es la historia de esa nota de audio. Voy a empezar, ¿sí?, mencionando algunas cosas del pasado como para que se entiendan cómo se une a esa época de mi vida. A mí se me quiere poner una bandera, ¿sí?, o una capa como si yo fuese el héroe de desbaratar bandas de pedofilia. Y la verdad es que yo no me siento ningún héroe. Díganme qué héroe me puedo sentir yo si logro 2 condenas, 3 condenas, desbarato 2 bandas de pedofilia, una de trata, y a los meses quedan libres. Jorge Corsi está en su casa. Marcelo Roca Clemen está en su casa. Pablo López Vidal está en su casa. Augusto Correa está en su casa. Y este inútil también está en su casa. Entonces, ¿de qué héroe me puedo sentir yo? ¿O cómo me puedo sentir gratificado con estas cosas? ¿Saben lo único que me hizo bien a mí de todo esto? Fue hablar. ¿Sí? Hablar. Entonces, cuando liberan a los últimos de los acusados de la banda de Jorge Corsi, ahí yo estallo. Estallo. Porque si bien lo condenan, queda libre. Y yo no entiendo, a mí no me importa, no me vengas con un libro de leyes, no me vengas con nada de esos, a mí venime con lo que tenés que venir a decirme. Traducilo a mi dolor. Bueno, a mí no me basta una condena y que después estés en tu casa brindando el 31 con tu familia, o que vuelvas a trabajar, o a caminar tranquilo por la calle, mientras yo pago horas, horas y horas de terapia, ¿sí? Años de tratamientos psiquiátricos, de internaciones. ¿Me explico? Entonces, cuando todos ellos quedan libres, a mí me dio una crisis nerviosa. Y ahí es cuando, después de estos mensajes que yo mando, ¿sí?, ahí yo tengo mi segundo intento de suicidio. Esa noche, hubo una noche en especial donde yo no pude más conmigo, donde no pude más con lo que sentía y, por sobre todas las cosas, no podía guardarlo más. Entonces, como todos ellos estaban libres, ¿sí?, y en sus casas, volviendo a trabajar, uno saliendo por la tele, ¿cómo hago yo para vivir con eso? Entonces, una noche agarro mi teléfono y, como además de eso, todos ellos tienen redes sociales, porque encima eso, ¿sí? Por ejemplo, Pablo López Vidal, de la banda de Boy Lovers, él ahora está exiliado en Villa María, otro cobarde que se escapó, está en Villa María, Córdoba, y conduce un programa de radio. ¿Cómo quieren que me sienta? Esa noche agarro mi teléfono y empiezo uno por uno. Le mando a Pablo el mismo enojo, el mismo dolor fue para todos esa noche. Agarré las cuentas de ellos y les empecé a mandar mensaje uno por uno. No solamente fue este estúpido. Y perdón que hable así porque estoy enojado, estoy muy enojado. No solamente este ser, sino que también a Pablo, a Augusto, a Marcelo, porque repito, hoy en día tienen redes sociales. Entre esos mensajes que yo mando enojado, por supuesto, no queda exento de esto, estaba él también. Y claro que se lo mandé. Claro, a todos ellos. Y las notas de audio tenían el mismo contenido emocional. Yo estaba enojado. ¿Saben lo que fue para mí? Volverme, si bien yo sabía el contenido de esta nota de audio y ya lo había hablado en entrevistas y mi abogado también ya lo había hablado y ya era algo que se sabía, escucharme roto, volverme a escuchar así como yo estaba antes emocionalmente, estaría bueno que escuchen todas las notas de audio que le mandé a todos ellos, porque hay más mensajes también. Bien. Referida a la nota de audio que se hizo pública, yo les puedo contar lo siguiente. Y acá es donde yo me doy cuenta que todavía necesito más ayuda de la que ya tenía y de la que ya tengo. Yo necesito más ayuda psicológica. Yo pensé que vieron iba a ser un año de terapia, 2 años de terapia, y que yo lo iba a solucionar con eso, y que lo iba a solucionar también con una pastilla que me haga volver a sonreír. Pensé que estaba la solución ahí, pero no. No.
Yo hoy me doy cuenta que todavía me sigo sintiendo culpable. Yo me siento culpable hoy. Y cuando yo hablo de una de las cosas, estoy hablando de todos ellos. Porque para mí todos ellos están metidos en la misma bolsa. Por más que me hayan hecho menos o más daño, están en la misma bolsa para mí. No los veo individualmente. Veo el dolor que me causaron.